importante de la innovación es lograr mayores índices de eficiencia en nuestro trabajo diario. Y en la siguiente charla, Cristóbal Martínez, ingeniero de aplicaciones senior de Phoenix Contact Chile, se va a enfocar en técnicas y en herramientas especiales para mejorar la eficiencia en el tiempo de armado de tableros eléctricos, optimizar el uso de espacio y reducir así el esfuerzo físico que hay en el trabajo. Además, realizará demostraciones en vivo, brindando una experiencia práctica y muy enriquecedora. No se pierdan esta oportunidad para descubrir estas soluciones innovadoras. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Como ustedes ya me deben conocer, en varias visitas técnicas a lo largo de todo el territorio nacional, mi nombre es Cristóbal Martínez, ingeniero de aplicaciones de Phoenix Contact. Y bueno, vamos a partir con esta presentación de innovación y eficiencia en el armado de tablero eléctrico, la era digital. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Por qué parte? El detalle es que cada vez nos acercamos a una era que es mucho más digital, en la cual tenemos distintos tipos de herramientas de software, de hardware y distintas líneas de productos que nos acercan a una era en la cual cada vez podemos hacer nuestros trabajos, nuestros tableros de manera mucho más eficiente, de manera mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Antes, por ejemplo, la persona que hacía los rótulos en las empresas tableristas comúnmente los hacía a mano, tenía que hacer todo directamente con un lápiz indeleble, pegaba directamente una etiqueta en los conductores y eso tomaba mucho tiempo. Hoy día, como ustedes ya pueden saber, tenemos distintos tipos de impresoras industriales que nos permiten hacer estos tipos de soluciones mucho más rápido. Aparte de esto, tenemos software dimensionado. Antiguamente lo que se hacía era escribir todo directamente en un plano, todo directamente a mano. Sin embargo, hoy en día tenemos distintos tipos de herramientas que nos van ayudando con todo esto, herramientas dimensionadas, herramientas de simulación eléctrica para hacer distintos tipos de circuitos, y eso nos ayuda en el día a día, en la hora de trabajar en la parte eléctrica o en el mundo industrial. Vamos a partir de dónde, cuáles son las cosas que vamos a estar hablando durante esta presentación. Cuando yo voy a terreno, normalmente siempre escucho la dolencia, digamos, de los clientes, y siempre me hacen tres preguntas que se repiten bastante. La primera es, ¿de qué forma puedo reducir el espacio para cumplir con la normativa vigente? Esa es la primera. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas veces que armamos el tablero y muchas veces nuestro cliente nos empieza a agregar distintos tipos de componentes, distintos tipos de cosas en el mismo proceso. Cuando ya estamos casi terminando el tablero, hay clientes, digamos, que se van poniendo creativos y de esa forma no podemos cumplir con lo que nos pide la normativa, que es un 25% de espacio liberado. Lo segundo es, ¿cómo puedo disminuir el tiempo de armado de mis tableros? ¿A qué voy con esto? Hay muchas veces que tengo que hacer 500 tableros iguales, 300 tableros iguales, y necesito equipos o herramientas que me permitan realizar esto de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente. Y por último, la última pregunta que me preguntan bastante es, ¿de qué manera puedo evitar las lesiones en mis trabajadores? O sea, hay muchas veces que por un trabajo muy recurrente, hay personas, digamos, trabajadores del área eléctrica que les da tendinitis, otros tipos de enfermedades que eso provoca que se atrasen algunos trabajos, algunos proyectos, se tengan que contratar gente en el mismo proceso. Esas son las tres preguntas que vamos a estar abordando en esta presentación. Y con respecto a la primera, que sería de qué forma puedo reducir el espacio para cumplir con la normativa vigente, tenemos tres tipos de soluciones en Phoenix Contact. La primera sería el software de dimensionado. Ahí nosotros tenemos dos herramientas que se las voy a ir mostrando durante esta presentación, que se llama una Eclipse Engineer y la segunda se llama Project Complete Planning. También tenemos distintos tipos de repartidores estilo Phoenix Contact que permitan ahorrar mucho espacio dentro del Real Deal. Y por último tenemos borneras de varios pisos, de 2, de 3 o de 4 pisos, dependiendo del tipo de bornera. En este minuto les voy a presentar ahora en mi computador la primera herramienta, que se llama Eclipse Engineer. Esta herramienta es completamente gratuita, es tan simple como que vayan directamente a la página de Phoenix Contact, pueden buscarlo directamente con el nombre o con el código que aparece en la parte de ahí abajo, le hacen un clic al recuadro naranja que se encuentra a la derecha y ya con eso podemos tener acceso a la herramienta. Si se fijan, ¿cuál es la gran ventaja de este tipo de solución? Es que
pueden ir trabajando directamente con la versión 3D de los objetos. Pueden ir ingresando todos los componentes que ustedes quieran, ya sean bornes, distintos tipos de fuente de poder, distintos tipos de elementos, todo de la marca Phoenix Contact. En este caso yo ingresé una bornera. ¿Y cuál es la gran ventaja de este tipo de herramienta? Es que ustedes pueden ir dimensionando todos los espacios o todos los, digamos, todos los códigos, todas las cosas necesarias que tenemos al momento de diseñar un tablero. En este caso yo ingresé un borne Puchín de 2,5. Podemos ingresar distintos tipos de fuentes de poder. Por ejemplo, aquí ingresé una fuente de poder de la línea 1. O también puede ingresar sistemas de PLC directamente. Aquí ingresé un PLC NEX, que es nuestro PLC de mayor alta gama. Si se fijan, la herramienta los va dimensionando y los va mostrando cada uno de los espacios que ocupa cada uno de esos componentes. Y después de eso yo puedo obtener un plano, un archivo PDF que me muestra toda la documentación necesaria. ¿A qué voy con esto? Me entrega un listado de componentes con las cantidades, con los códigos, descripciones. Y en la parte de abajo tenemos un diagrama, un dibujo 2D de cada uno de estos componentes dentro del PDF, con todas las dimensiones. Ahora, volviendo a la presentación, la segunda herramienta que nosotros tenemos se llama Pre-Complete Planner, la cual es una herramienta que es completamente de descarga, que también es gratuita. ¿Y cuál es la diferencia? Es que aquí no trabajamos directamente con la versión 3D del objeto, sino la versión 2D. ¿Pero cuál sería una de las ventajas? Primero, que me permite ingresar toda la línea de productos de Phoenix Contact. Segundo, que me permite obtener un plano con todas las dimensiones, con todos los códigos, con todos los productos. Y tercero, me permite obtener tanto una cubicación como un listado de materiales para hacer el trabajo de manera mucho más sencilla. Aparte de esto, si ustedes tienen un vendedor de Phoenix Contact de confianza, es tan simple como que arrastren el RealDin hacia un Excel y el Excel les muestra todos los códigos, todos los productos y sus descripciones con todo el detalle para que ustedes puedan ir cubicando, enviándoselo a su comercial para que obtengan una cotización rápida, etc. Hay distintos tipos de soluciones que pueden lograr con este tipo de programa. Ahora vamos a volver nuevamente acá al computador. Si se fijan, el programa automáticamente, nosotros podemos ir cambiando este riel, pero automáticamente nos ingresa un riel NS35 7,5, que es el clásico que se utiliza en gran parte de nuestros tableristas, el riel bajo. Y aquí el mismo sistema de funcionamiento. Es tan simple como que ingresamos unos componentes. En este caso yo ingresé dos bornes de la serie Puchín. Y aquí podemos directamente ir ingresando la fuente de poder, las batería, UPS, todo lo necesario que ustedes requieran en su sistema para ir dimensionando todos estos componentes. También podemos obtener todos los sistemas de PLC, todos los sistemas de medidores de energía, de I/O remota, lo que ustedes necesiten. Pero ¿cuál es la primera ventaja que tenemos con este tipo de herramienta? Primero, que obtenemos un plano con todo el listado de componentes. Aquí pueden poner, por ejemplo, el tipo de tablero, el tipo de cliente, y lo pueden guardar directamente en su computador y lo arroja de esta forma. Tablero A, PDF. Y si se fijan, lo que tenemos ahí es directamente el mismo programa con las dimensiones ya listas, el listado de componentes. Y en la parte de abajo tenemos una pequeña escritura que ustedes pueden ir cambiando la persona que revisó, el nombre, etc. Aparte de esto, como les comentaba, pueden arrojar directamente ese RealDin con todos los componentes directamente a un Excel para obtener una ubicación simple de los materiales. De esa forma el trabajo se hace de manera mucho más eficiente, mucho más práctica para ustedes. Vamos a volver ahora a la presentación. Otra de las formas que podemos ahorrar bastante espacio dentro del RealDin son con nuestras borneras o bloques de distribución PTFix. ¿Cuál es la gran ventaja de estos bloques? Que pues, si se toman la opción de vertical dentro de un RealDin, pueden utilizar como máximo 28,6 milímetros de ancho. Por lo tanto, es un espacio bastante pequeño si lo comparamos con borneras normales o con nuestros bloques de distribución, repartidores o otros tipos de marcas.
¿Cuál es la aplicación común que se utiliza con estos tipos de repartidores? Es a la salida una fuente de poder de continua. Tenemos positivo con un bloque, negativo con otro bloque, y ya tenemos con tan simple un espacio de menos de 6 centímetros, tenemos 36 reparticiones. Solamente con un bloque ustedes pueden tener una entrada y 18 salidas. ¿Y cuál es la corriente nominal que tenemos con cualquiera de estos bloques? 24 amperes, o sea, prácticamente 1 ampere por polo. Si se utiliza la versión que es en vertical dentro del Reldin, ahí ya tenemos una eficiencia de espacio bastante alta. Sin embargo, también tenemos otras versiones como a lo ancho, atornillado o adhesiva. En lo ancho del Reldin tenemos una especie de accesorios que se montan directamente y se pone directamente la cabecera del PTFix. También tenemos la versión de atornillado que se monta con dos accesorios a los extremos y ustedes directamente llegan con un tornillo a cada lado. Y también tenemos la versión en adhesivo, que lo pueden pegar en distintos tipos de superficie. Otra de las ventajas de los PTFix es que los tenemos en distintos tipos de colores, color rojo, azul, negro, gris, para ir diferenciando distintos tipos de alimentaciones o distintos tipos de señales. También tenemos la versión de estos PTFix, pero ya especiales, que son portafusibles o también con corte con cuchilla. ¿Cuál es la ventaja de estos tipos de PTFix especiales? Que tenemos una entrada y 6 salidas, y al igual que los otros bloques, a lo ancho de un Reldin, utilizan también 28,6 milímetros como espacio. En la versión de portafusibles tenemos la opción ciega, que es de 250 volt a CDC, o también tenemos con indicación LED de 24, 60, 110 o 250 volt, ahí dependiendo mucho el tipo de voltaje que se esté manejando. También tenemos la opción de corte con cuchilla, que también es una entrada, 6 salidas, y cada una con una línea, digamos, seccionable, que ustedes pueden cortar la energía entre la entrada y la salida. Otro tipo de distribuidor que se utiliza para ahorrar espacio dentro del Reldin es nuestro distribuidor de fuerza, que ahí tenemos la serie PTU35, que es una bornera híbrida entre un puchín y un tornillo, un UT. ¿Que cuál es la gran ventaja? Es que dentro de un Reldin utiliza máximo, la versión de 105 amperes, es 16,3 milímetros, o sea, es bastante el ahorro de espacio si lo comparamos con otros tipos de repartidores. Tú entras por arriba, directamente por la opción de tornillo con 35 milímetros cuadrados, y saliendo desde abajo tenemos 4 salidas de 6 milímetros y 6 de 2,5. Un bloque tan sencillo como ese aguanta 105 amperes, y lo tenemos en 3 distintos tipos de colores. O también tenemos la versión de 101 amperes, pero ahí ya ocupa un poco más de espacio, 19,4 milímetros de ancho dentro de un Reldin, y ahí tenemos una entrada 35 y 4 salidas por abajo de 10 milímetros cuadrados. Ese bloque como tal tiene menor, digamos, rango de salida, sin embargo nos permite trabajar al igual que el otro para distribuir en fuerza, para mayor cantidad de corriente. Otro tipo de solución que se utiliza bastante para ahorrar espacio son las borneras de varios pisos. Tenemos borneras de varios pisos de doble piso, triple piso y de 4 pisos. ¿Cuál es la gran ventaja en estos tipos de borneras? Que al menos la que es de doble piso tenemos 2 bornes en uno. Ahí ya tenemos un ahorro de espacio de un 50%. En la de triple piso tenemos 3 bornes en el espacio de una sola bornera. Por lo tanto, ahí ya tenemos un 67% de ahorro de espacio. Sin embargo, también tenemos la opción, en este año 2024, de la bornera de 4 pisos en tecnología Puchín. Y ahí tenemos un ahorro total de un 75% de espacio dentro de un Reldin. ¿Cómo ustedes la pueden encontrar dentro de la página de Phoenix Contact? En la bornera de doble piso tenemos la serie UTTV 2,5 o de 4 también. Y las pueden encontrar tan simple como escribiendo la serie, en este caso UT para tornillo, ST como resorte y PT para puchín, y le van agregando un TV al final con la medida de borne que necesitan. En las borneras de triple piso, ustedes van indicando el tipo de serie y después al final le escriben un 3L que se refiere a los 3 pisos, a los 3 niveles de la bornera. Y por último tenemos la versión de 4 pisos, que como les comentaba es solamente para la tecnología Puchín, y en ese caso sería 4L. Es tan sencillo como eso. Ahora, la siguiente pregunta que muchos clientes me hacen cuando yo voy a terreno es ¿cómo puedo disminuir el tiempo de armado? Esa es una pregunta que me hacen recurrentemente, ¿cómo puedo acelerar la producción de mis tableros eléctricos y de qué forma puedo evitar las lesiones? Estas dos cosas van muy de la mano.
Y nosotros como Phoenix Contact tenemos tres tipos de soluciones para ustedes. Primero son las herramientas o las máquinas automáticas, que aquí se encuentran conmigo presentes dos de estos equipos. Los segundos son los sistemas de marcaje automático. Y tercero son las forneras PushX y las forneras PushIn. Aquí les voy a mostrar un pequeño video que demuestra una estación de trabajo de cómo se está trabajando desde afuera. Y la idea de nosotros como Phoenix Contact es que más adelante esto se pueda estar replicando acá en Chile con distintos tipos de tableristas. Como pudieron ver en el video, nosotros tenemos distintos tipos de sistemas que ayudan a la preparación de cables. La primera que se muestra es la Cutfox 10, la cual es una máquina que sirve para cortar cables hasta 10 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la ventaja del equipo que va midiendo, cortando y lo hace todo de forma autónoma, completamente automatizado? Tenemos tres formas de trabajar con este equipo. La primera es que directamente en la parte de arriba ustedes escriban la cantidad de conductores que necesitan, los largos de cada uno, y la máquina los va midiendo y cortando. La segunda es a través de una aplicación que se llama Cutsoft, que es una aplicación completamente gratuita, que el beneficio que tiene es que puede utilizar planillas de Excel para que ustedes puedan cargar directamente al equipo y lo hagan todo de forma más automatizada. Y lo pueden hacer con distintos tipos de medidas de cables, conductores, etc. Y la tercera es la manera que ustedes de forma manual le pueden ir indicando a la máquina que vaya corriendo el conductor hacia afuera y ustedes al momento de que encuentren la medida indicada, le aprietan el botón de corte y la máquina directamente los corta. Esos son los tres procedimientos que se utilizan con este tipo de herramienta. La otra máquina que nosotros tenemos es la CF3000 2.5. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ustedes pueden crimpear cables desde los 0.25 hasta los 2.5 milímetros cuadrados. La máquina tiene unos cambios de matrices en las cuales ustedes pueden ir intercambiando en caso de que quieran ir cambiando la medida del conductor y tenemos cajas de punteras que van unidas continuas una después de la otra que se colocan directamente a la máquina y la máquina tiene dos funciones en el mismo equipo que directamente pela el conductor y después pone el ferrule y la aprieta. Así que es una máquina que en menos de 2 segundos puede tener un cable completamente listo. En la parte de arriba de la máquina, cuando ustedes la encienden por primera vez en el día, tiene un pequeño contador que les indica cuántas punteras se están utilizando durante el día. De esa forma ustedes tienen un estimativo de cuánto tiempo, digamos, les va a durar ese rollo de puntera. Aquí tenemos otro video que se explica de nuestra máquina crimpeadora, pero que se llama Crisp Handy, que es una máquina completamente manual, que es la hermana mayor, por así decirlo, de la CF3000. Y ahí tendría que hacer un corte y al siguiente. La Crisp Handy, como ustedes pudieron ver en el video, es una máquina automática que sirve para trabajos de máximo 2.000 punteras desde que ustedes cargan la batería y pueden apilarse baterías continuas, al igual que la CF3000, de 20 unidades. ¿Cuál es la gran ventaja de la Crisp Handy? Que utiliza batería que es completamente portátil, es prácticamente del porte como de un celular, y en menos de 2 segundos tenemos un cable listo, crimpeado y pelado,
con una herramienta completamente sencilla, completamente al alcance, a la mano. En el video que les mostraba anteriormente, antes del video de la Grip Handy, se mostraban unas impresoras que eran completamente automáticas. ¿Cuál es la gran ventaja de esta línea de impresoras? Las Thermomark E-Series son unas máquinas modulares, unas impresoras modulares, que permiten directamente poner la etiqueta en los conductores. ¿Qué quiere decir esto? Tan simple con la acción de que yo aloje directamente un conductor en el módulo, la máquina enrolla o pone el termocontraíble o pone una banderilla dependiendo del módulo y lo hace completamente autónoma. ¿Cuál es el gran beneficio? Que me permite ahorrar hasta un 60% de tiempo gracias a un grabado de etiquetado completamente automático para cables. Y tenemos cuatro módulos distintos. Uno que es para termocontraíble, que lo que hace es corta el termocontraíble las medidas que yo necesite, lo aprieta para que yo pueda ingresar a un conductor y yo voy ingresando y sacando los termocontraíbles de forma automática. La segunda es la etiquetado tipo banderilla, que directamente yo pongo un conductor y la máquina me corta una etiqueta que es plástica adhesiva, la fusiona por unos dos extremos y la aloja en el cable. La tercera sería una etiqueta autoenvolvente, que es una etiqueta adhesiva que yo cuando acerco el conductor, la máquina directamente lo enrolla en el cable. Y la cuarta es un etiquetado de borne duro, que es muy parecido a lo que hace nuestra impresora Thermomark Card, pero que es continua en un rollo, y la máquina lo que va haciendo lo va cortando de manera automática. Esos son los cuatro tipos de módulo, cuatro tipos de etiqueta que de manera automatizada puede hacer esta impresora. Les repito nuevamente, es una impresora, cuatro módulos distintos, sin embargo también se pueden manejar todas las otras líneas de etiqueta que maneja la Thermomark Roll. ¿Cuál es el gran beneficio que digamos que tiene utilizar todos estos sistemas automáticos? Tanto la QSFOC 10, que corta conductores, tanto la crimpeadora CF3000, la Grip Handy, y las máquinas automáticas o las impresoras automáticas de la línea Thermomark E-Series, que pueden ahorrar hasta un 75% de tiempo en toda su preparación de cables, tanto el crimpeo, el pelado y el etiquetado, con estos tres tipos de máquinas distintas. Ahora, por otra parte, si se fijan en pantalla, tenemos la línea de tiempo de nuestras tecnologías de conexión. Nosotros partimos con lo que era tornillo, que si ustedes se fijan tiene un torque específico para que ustedes puedan ingresar un conductor, que cada medida de borne tiene un torque que es mayor dependiendo de la rosca. Después tenemos la de resorte, que tenemos que hacer una palanca para ingresar directamente los conductores. Y hace algunos años atrás, Phoenix Contact inventó la tecnología Puchin, que prácticamente consiste en que uno ingresa un conductor rígido o con ferrul directamente a presión y queda ya listo, queda completamente sujeto. Pero ¿cuál era la gran desventaja que teníamos con este tipo de tecnología? Que si queríamos ingresar conductores de pelo sin ferrul directamente en la bornera, no quedaba bien sujeto. Por lo tanto, se inventó la tecnología Puchex, que esta tecnología es un contacto pretensado. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente como si fuera una trampa ratón, una trampa de oso. Uno ingresa un conductor directamente y la máquina tensa el contacto y queda listo, completamente sujeto. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Es que no necesito poner ferrules o poner puntera a los conductores. Yo puedo llegar directamente con el cable pelado y ya con eso se aloja directamente en el borne. ¿Cuál es el gran beneficio utilizando borneras Puchin o Puchex? Es que pueden ahorrar hasta un 60% de tiempo en todo el conexionado de cables. Y lo segundo es que pueden tener hasta un 50% de ahorro de fuerza de trabajo, mucho menor. Ahora les voy a mostrar el video de una nueva máquina que tenemos en Phoenix Contact este año 2024, que es la EFOX 10, la cual es completamente autónoma. Esta máquina, que como ustedes pudieron ver en el video, lo que hace es directamente pelar los conductores. Ustedes ingresan directamente un conductor a la máquina y le pueden escoger el largo del pelado y lo hace en menos de un segundo, lo hace en 0,3 segundos prácticamente. Si ustedes se fijaron en el video, la persona que manipulaba ese equipo iba escaneando directamente unos códigos de barra y más o menos se orientaba el equipo para saber cuál es el pelado del conductor y aparte el tipo de cable que estaba trabajando. Por otra parte, ¿cuál es el alcance que tiene este equipo? Que es hasta máximo 10 milímetros cuadrados partiendo de los 0,08 milímetros. Si se fijan, tiene un panel táctil al cual uno puede regular distintos tipos de opciones
y con eso puede hacer todo el trabajo de manera autónoma. ¿Cuál es el gran beneficio que se obtiene utilizando este tipo de máquina? Que si lo combinan directamente con la serie Puchek de Borne, ustedes simplemente con pelar los conductores, lo pueden ir ingresando directamente en la fornera. Así que combinación de Puchex más este tipo de máquina automática es una solución bastante eficiente al momento de armar los tableros eléctricos. Ahora, como ya le hemos comentado en las otras presentaciones, les tengo un pequeño QR de una pregunta para todos los que se estuvieron quedando durante el día, durante este Oktobertech, la primera entrega. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de tiempo se puede ahorrar gracias a la combinación de procedimientos automáticos de impresión y preparación de cables en Phoenix Contact? Hay un momento de la presentación que yo les comenté qué porcentaje de tiempo era, y a la persona que conteste bien esta pregunta y se haya quedado durante todo el día en estas presentaciones de Oktobertech, le vamos a sortear un kit de herramientas. Con esto sería toda mi presentación, colegas. Muchísimas gracias.